Los estudios de psicología se imparten en la Universidad de La Laguna desde 1973. Desde hace pocos años con dos titulaciones, psicología y logopedia. A lo largo de sus 30 años de vida, la facultad ha ido creciendo, hasta contar en la actualidad con 130 profesores. Como todo docente universitario, su dedicación se distribuye entre la enseñanza a sus más de 1.500 alumnos y la investigación. Con respecto a los estudios de psicología, en general suele haber un malentendido. Creer que se trata de estudios típicos de letras, cuando la realidad es que están adscritos en la división de salud, más cercano pues a la medicina que a la filología. Al tratarse de la facultad donde se estudia la mente, sus investigadores van a tratar siempre de conocer mejor esta, de analizar la conducta humana, en pos de una mejor calidad de vida. En las numerosas líneas de investigación del centenar largo de investigadores en psicología de la Universidad de La Laguna, encontramos una conexión estrecha con líneas de trabajo de docentes del sector de la educación, hasta el punto de existir equipos integrados por especialistas en ambas ramas del conocimiento. Parece esta una conexión bastante normal, al tratar ambas disciplinas la mejoría de la calidad de vida de las personas. En los trabajos que en esta facultad se realizan en el campo de la investigación, se sigue el método científico, o sea, se trata de contrastar y verificar los resultados de las pesquisas desarrolladas como muestra de la rigurosidad de los planteamientos y de sus ataduras a los principios científicos, que señalan que todo resultado ha de poderse repetir para su comprobación por otros investigadores. La especulación, los conceptos intuitivos y los juicios poco fundados quedan fuera de esta gama de investigaciones en psicología. Una de estas investigaciones que se realizan inmersas en la sociedad es la que desarrolla la catedrática de Psicología Evolutiva, doctora María José Rodrigo, del Departamento de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología. Desde hace años, la doctora Rodrigo trabaja en el campo de los conflictos de adolescentes y niños menores en la escuela y en sus casas. La idea de partida es que los problemas subyacentes en algunos padres y madres inciden peligrosamente en la conducta de los hijos que conviven en sus casas, en principio sin soluciones aparentes. Estas investigaciones, tan difíciles de llevar a cabo, se iniciaron con padres normales, para localizar conductas y más adelante aplicar a personas con mayores problemas. El desarrollo de esta investigación, ceñida a padres de familias usuarias de los servicios municipales, intenta elevar los niveles de autoestima de padres maltratantes, hacer que se entiendan mejor con sus hijos,
y poco a poco lograr que se altere en positivo la conducta de quienes hasta ese momento han usado los malos tratos a los hijos como única fórmula de hacerse respetar en casa. Pues lo que quería comentarles es el proyecto de investigación y de intervención que estamos llevando a cabo con aquellas familias que son usuarias de los servicios sociales municipales de la isla de Tenerife, pero también de la isla de La Palma, de Gran Canaria, de Fuerteventura, y estamos en espera de empezar también en otras islas. Este trabajo conjunto lo llevamos a cabo con Radio ECA y con los cabildos de las islas, pero sobre todo con los servicios sociales municipales. Es muy importante la colaboración estrecha con todos los educadores de familia, porque como ahora les voy a comentar, estos programas van dirigidos sobre todo a fomentar las habilidades educativas de los padres con sus hijos y también, en los casos en que veamos necesario, ayudarles a que los padres tengan un mayor desarrollo personal. Cuando digo padres, en realidad debería referirme casi a madres, porque por desgracia esa es la única población a la que hemos podido acceder y además que sigue con asiduidad nuestros programas. Las madres son las que tradicionalmente en nuestra sociedad son las que se han visto siempre más encaminadas al tema de la educación con los hijos, y efectivamente eso se refleja en que son las principales destinatarias de nuestros programas. En estos programas, como digo, nosotros tratamos de ayudar a los padres a que reflexionen sobre las ideas que tienen sobre el desarrollo y la educación de sus hijos, reflexionen sobre cómo diseñan la vida diaria, en qué actividades son las que programan para sus hijos, en qué pasan la vida a sus hijos y cómo ayudarles en los deberes, en la regulación de los hábitos televisivos, en un montón de aspectos que son muy importantes para la calidad de las relaciones padres-hijos. Por medio de este tipo de investigaciones que se iniciaron, acogidas a la Escuela de Padres de Radio ECA, los frutos se empiezan a cosechar, lo que viene a demostrar la bondad de la idea de partida. Muy buenas, le damos la bienvenida a esta nueva clase que vamos a iniciar del curso Escuela de Padres y Madres 2. Muy buenas y le damos la bienvenida, exactamente, entrando a su casa sin ni siquiera pedirle permiso. Estamos aquí ya dispuestos para iniciar la clase. Seguramente usted ya tiene en su poder el cuadernillo con el que se hizo la inscripción. Este cuadernillo que nosotros tenemos. Por la extracción social de estas personas, los materiales con los que se trabaja son muy elementales, siempre dejando que sin imposiciones puedan contemplar y aceptar que hay otras formas de resolver sus conflictos, sin necesidad de acudir a la violencia familiar. Comenzamos ya nuestro trabajo con el esquema número 1. Sitúese en él y observe que el tema que vamos a tratar en este esquema es la familia ante la separación o el divorcio. A medida que aumentan las habilidades, sobre todo de las madres que acuden a estas sesiones de trabajo,